Y por eso nos preguntaban si había estas afectaciones que pudiese tener el mar en la flora y fauna, sobre todo, ¿no? Con las desaladoras, ¿no? Porque por un lado es la solución, pero por otro lado puede generar otros problemas. La arena que regresa, la luz sobre el... O sea, todo lo que puede generar, René. Hay afectación. Sí, yo creo que parte del estudio de alternativas se veían, además de la parte pues de tierra, por así decirlo, también es muy diferente cómo el propio mar de Cortés, que tiene menos movilidad como lo tiene el Pacífico, que es donde hoy está asentada la planta desalinizadora, pues son factores que se fueron considerando, porque finalmente el retorno que se da a la distancia que te recomienda con agua, pues finalmente esto te da la certeza que cuando esta salmuera que se extrae y que se retorna, pues finalmente no debe tener un impacto hacia la parte de flora y fauna, especialmente en el Pacífico, que es un pues océano, hay corrientes, pues, circula y esa parte y que se diluye, pues esta parte que se deposita, y quien más tiene la oportunidad, no tenemos estos estudios, y por supuesto muy respetuoso de que pudiera darse esta información, pero bueno, somos un destino de pesca que seguramente es la parte más preocupante, pero es ahí precisamente donde depositamos y donde mayormente se da esta pesca, que es en esta zona detrás de... de la Salvador, allá en... Sí, hacia el Pacífico, parte de... está el Golden Gate. Exactamente. Entonces, nosotros ahora con esa experiencia que se tiene de 10 años que lleva esta desaladora, estamos buscando que... pues es única en el país, pero ya convertir estas buenas prácticas, cuáles han sucedido, cuáles deben incorporarse como un programa de eficiencia energética que garantice que efectivamente los equipos están haciendo esta entrega, pero con la energía realmente suficiente. Porque, y la tecnología que seguramente hoy... por todos los estudios que... pues se tiene, es un tema que ha despertado el interés nacional e internacional, pues hemos recibido empresas de Australia, de Estados Unidos, como ciudades como Tampa, hoy estamos por recibir algunas personas que vienen de Israel, de España, en fin. Y les... en Israel tienen de dónde sacar sal, ¿no? Pues el mar muerto, el mar muerto que es el más salino del mundo, la densidad es, bueno, hasta flota cualquiera. Ahí sí no hay fauna para nada, ¿no? Ni afecta, pero ahí tienes una densidad tremenda de sal. Y es el lugar más bajo de la Tierra, por cierto, ahí en el Mar Muerto en Israel. Y pues, bueno, no sé, ¿querías concluir esta...? No, pues simplemente comentarles que nosotros hemos ido recibiendo, pues dando esta información en qué momento o en qué etapa estamos, y que en algún momento tendrá que hacerse esta invitación para que pues participen bajo las bases de licitación que puedan establecerse, que le garanticen al organismo las mejores condiciones técnicas y financieras, pero sobre todo a la población la cantidad y calidad de agua que requiere, y que es compromiso poderlo llevar a cabo. Oye, hablando de lo que hacía hace un momento, que me dio confundido entre plantas de tratamiento y plantas de saladora, pero el caso es que al entrar más agua, pues tiene que salir. Y aquí tenemos un problema grave, y sí me gustaría saber qué es lo que está sucediendo. La Sonoreña, que se inauguró sin concluirse, con el presidente Calderón, tú recordarás, que hace fue más de 3 años, por ahí así. Esta planta, la Sonoreña, y hablo esto porque tiene que ver con la planta de Fonatur, que ya no puede, digo, no puede porque no quiera, pero tiene su capacidad y el crecimiento continúa. Pero la Sonoreña, supuestamente, creo que tú no lo decías, tiene una capacidad de 150 litros por segundo, pero está a una eficiencia de menos del 40 o 50. ¿Cuál es exactamente la situación de esta planta que está aquí en Santa Rosa, ¿no? Bueno, básicamente llega a la Sonoreña para hacer pues un respaldo a la planta de 250 litros que Fonatur opera por mucho tiempo. Recordaremos que tanto La Querencia como Palmilla tenían el riego de campos de golf derivado de un acuerdo de algún presidente municipal con agua de la presa San Lázaro. La presa San Lázaro, sí. Esto fue muy importante, el que pudiera llegar a esta planta, porque además del tratamiento tiene un reuso sumamente importante, como es el poder pues dotar a los campos de golf. Entonces se constituye esta entrega a estos dos desarrollos que hoy lo operan,
pero en la capacidad que originalmente surgía como 150 litros, solamente opera con 75. Estamos en revisión para que precisamente, pensando en ampliaciones de red como ya son necesarias, estamos en búsqueda de recursos para ello, como la zona de Vista Hermosa, pues seguramente habrá de captarse más agua. Y la intención es que el agua que se entrega a los vecinos se use, venga un proceso de tratamiento y por consecuencia lógica su reuso. En ese sentido, lo que hemos establecido como un compromiso es, una vez que se entregue el agua a los desarrolladores, pues en algún momento tuvo problemas de operación la planta y entonces se decidió que pudiera entregarse a la planta de Fonatur una parte, que esto, nos comentan, generó un problema. Sucedía hace algunos meses, porque el problema era que una vez que el agua era tratada, tenía problemas para conducirse a los desarrollos. Sin embargo, el agua que se estaría entregando en algunos momentos es 10, 15 litros, y la cual es agua tratada, la que se envía. De esta manera creo que haber resuelto ya el tema. ¿Se envía a dónde? ¿A los desarrollos? El agua que se trata se envía a los desarrolladores, que es Palmilla y La Querencia. Cuando se tuvo problemas para enviar agua, no a la ciudad, porque ahorita la capacidad, la planta de Fonatur está pues ya sobrepasada, aunque ayer nos dijo Raúl Cholet que están sigue pudiendo, dentro, ¿no?, de las normas, están en la orilla, pero que están dentro de las normas, lo cual pues para muchos nos resulta difícil de comprender, porque pues el riego, la red de riego en los jardines y donde vayas huele pero espantoso. O sea, que se acerquen los animales ahí o que te toques agua, porque dices, está, o sea, parece que está contaminada. O sea, yo no puedo, atrevo a decir, pero yo estoy seguro que si la sometemos a un estudio y un análisis profundo, no lo va a aguantar. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Fonatur dice lo contrario. ¿Omzapas qué dice? Bueno, nosotros operamos la planta, pues aquí de manera conjunta la sonoreña. Estamos intentando que sea lo más eficiente para que finalmente esta agua tenga este reuso, pero es en el tema de la planta de Fonatur, pues no tenemos injerencia, no tenemos datos, no tenemos... ¿Ustedes han pedido datos de... Sí, hemos buscado compartir para saber exactamente, sobre todo, cuáles son los picos a los que se refieren en cuanto a... Son de 350, hoy alguien dice que son más de 400, cuando tienen 250 litros por segundo. Lo que nosotros tenemos de conocimiento es que cuando tuvo problemas la planta para enviar agua tratada a Palmilla y a Querencia, entonces esa agua se mandaba ya tratada a la planta de Fonatur. Eso sucedía hace algunos meses. Hoy, en algunos días que tienes algún excedente, pues es mínimo 10, 15 litros que nosotros estamos buscando trabajar para, como lo ha solicitado Fonatur, pues no enviemos agua de la sonoreña hacia esa zona. Es un tema que seguramente lo vamos a resolver, porque si la capacidad de 150 litros para la que fue construida la sonoreña hoy opera con 75, luego entonces tenemos que ver la forma para que capte más agua y no mandemos. ¿Y por qué no opera con la capacidad que fue creada? Requiere alguna inversión en cuanto a... No está terminada la inversión. Con agua nos decía que cuando fue entregada, pues estaba al 100%. Estamos valorando con ellos a ver cuál es la inversión que deba realizarse para que entonces pues se entregue más agua. Porque... O sea, con agua dijo que les entregó la planta para que opere a 150 litros por segundo, sin embargo opera 75. ¿Por qué entonces? Ah, no, lo que sucede es que esta planta, que el organismo buscó con agua tener empate de recursos, con agua nos indica que efectivamente hubo el empate de recursos. Por ello, ellos pues consideran que la planta debe estar operando al 100%, porque finalmente luego fue entregada para que se dé su operación. En lo que corresponde... Entonces, ahí hay un problema de entendimiento, ¿no? O de... Sí, en el sentido de que cuando ha habido un recurso federal y municipal para que pueda estar al 100% y opera solamente el 50%, bueno, pues vamos a ver cuál es la razón y qué es la necesidad que se tiene, porque... Al final de cuentas, el crecimiento de la ciudad, es tremendo, el crecimiento de las redes que hoy se tienen proyectadas, pues habrá de dar cuenta para que efectivamente, así como se entregue más agua, bueno, finalmente también sea tratado. ¿Esto puede estar afectando el estero? ¿Tú consideras?
Bueno, como nosotros estamos en un punto distante, lo que puede afectar es que se deposite el agua no con la calidad que la norma establece y que finalmente se tiene ahí un permiso. Esto no lo sabemos. Yo creo que al final en la operación de la misma, pues es sumamente sensible porque es un cuerpo de agua que pues es vulnerable. Pero ¿qué pues, tan importante es para ustedes saber si efectivamente han visto los análisis? Me dices que no, otros tienes. No tenemos conocimiento, pero bueno, no solamente para el organismo, para todos. Pero a simple vista, ¿cómo lo ves? Bueno, es que es un tema ahí más bien de análisis, de cómo se esté operando. Son instancias que estamos muy vinculados, como el tema de Fonatur, no solamente por la planta, sino por otras obras que se tienen. Ustedes supervisan, por ejemplo, todo lo que están Fonatur está remodelando, bueno, más que remodelando, está pavimentando y está también rehabilitando. Sí, y sustituyendo redes de agua y de drenaje. Tuvimos una reunión al inicio donde se nos indicaba que habría que hacerse una sustitución solamente en el tema sanitario. Pues hicimos algunas recomendaciones. Después los vecinos, con el interés de tener una obra frente a su casa, generó algunos conflictos. Entiendo que se han ido resolviendo. Nosotros llegamos a la parte de supervisión, de hacer algunas observaciones, porque finalmente son obras que nosotros vamos en algún momento a operar para dotar que ver, de obviamente agua y el servicio de drenaje que se da en esta zona. Ya van encaminadas las soluciones, digamos. Nosotros en algún momento pedimos que se detuvieran los trabajos para que pudiéramos trabajar de manera conjunta. Fue un buen gesto, que eso nos permitió, bueno, pues estar seguros de que podamos pues recibir una obra tan importante y que eso al final le dé una mejor atención a los vecinos. Nos quedamos cortos porque son muchos temas, el tiempo se nos termina, pero te agradecemos mucho la presencia y vamos a seguir en contacto, sin duda, el agua, así como la seguridad, así como otros temas. Pero estos dos son el agua y la seguridad. Y el entorno ecológico, el entorno natural que tenemos, que le estamos pegando durísimo. Sí, en todos básicamente lados, el mar, el convivir cero con el ambiente, ¿no? Es la viabilidad, ¿no? Ambiental. Y todavía esto te roban, no está, digo, te roban los cacos, ¿no? Que están, pero desatados. Ayer hubo una reunión muy interesante y que es un tema que vamos a tratar. Sorprenden a los ladrones, los cachan infraganti, los llevan y pagan una fianza, 100,000 pesos, ahí los tienen porque son de mafias, pagan los 100,000 pesos y salen y ya están fuera. Casos reales que acaban de suceder. De delincuentes que fueron detenidos y que ya fueron liberados. Ya nos vamos. Y ahí están, por ahí. Te veo el próximo semana para que te diga cómo ganó el Real Madrid o el Atlético. Nos vemos. Gracias, René Núñez. Al contrario, gracias, muchas gracias. Nada más, dejo nuestro Facebook, es Agua Potable de los Cabos. Estamos intentando dar información, recibir quejas y sugerencias. Ahí se puede. Con mucho gusto. Agua Potable en Facebook. Agua Potable de los Cabos. Gracias, Agua Potable de los Cabos.